Amigos que son candidatos a concejales, Rosana Galassi en primer lugar, después está Pablo González en segundo lugar, sigue nuestra revolucionaria Gabriela Lopanto, después hay otros concejales, no me acuerdo de toda la lista, como María Masay, Emiliano Rodríguez, después está Elena, después está José Motter y el primer candidato a consejero fue acá, el niño Nahuel Antunes. Bueno, estamos a disposición de ustedes para contestar las preguntas que ustedes quieran. Bueno, Vallarino, ¿cómo viene la campaña? No, bueno, yo creo que primero quiero agradecer la presencia de los diputados nacionales. Para nosotros ya son diputados nacionales, lo percibimos todos los días. Quiero agradecer a una persona que compartí momentos muy difíciles y que quiero muchísimo, que es Carlos Pérez Grecia, del cual compartimos en el Senado de la provincia momentos realmente duros, donde se demuestra la calidad de los dirigentes. Entonces, el orgullo de que Carlos hoy nos acompañe. De Eduardo Santín, un amigo de la zona, con una vasta trayectoria, con esa pelea en ese Moreno tan, tan difícil, tan contradictorio. Pero siempre quiero destacar que Eduardo nos ha ayudado a Ituzaingó, nos ha ayudado en los momentos difíciles, que cuando hay que definir cosas. Yo debo reconocer en Eduardo siempre una preocupación sobre Ituzaingó y un compromiso para que en Ituzaingó se haya podido construir esto que construimos. Porque siempre llamó a la unidad, siempre fue un hombre que aportó a un proyecto común. Y por otro lado, bueno, mi amigo y compañero de toda la vida, Rodolfo Rodil, presidente del Encuentro Popular, vecino de la ciudad y un hombre que ha dedicado toda su vida a la política y a la coherencia. Entonces, la alegría de poder conformar esto, quiero destacar dos cuestiones que me parecen importantes. La Unión Cívica Radical de Ituzaingó, que creo que es un ejemplo de un partido que se ha renovado con los dirigentes, si ustedes pueden ver la edad de los dirigentes, de la renovación del radicalismo en esta ciudad, que le ha marcado un ejemplo a la política de la ciudad, porque no todos los partidos han tenido la renovación que el radicalismo ha tenido en todos sus sectores. Quiero destacar entonces a su presidente, Pablo Valé, a nuestra primera candidata a concejal, Rosana Galassi, y a nuestra tercera candidata a concejal, que es Gaby Dopazo, y a nuestro primer candidato a consejero escolar, Nahuel Antunia, que también expresa esa renovación generacional y esa fortaleza de la Unión Cívica Radical en nuestra ciudad. Y por otro lado, a mis compañeros del Encuentro Popular, que ustedes saben, venimos sosteniendo hace muchos años una posición clara. Nosotros
sabemos lo que hay que hacer, tenemos un equipo, tenemos un instituto y tenemos hombres como Pablo González, que representa una vieja tradición política justicialista en la zona, que ha sido coherente con sus principios y que ha sido fiel a aquellos principios que desde joven lo abrazaron a la política. Y también quiero destacar que de los equipos técnicos hemos incorporado a nuestra lista a la licenciada Elena Saldivia. Ella representa todo el trabajo de un instituto que desde hace más de 20 años viene trabajando y representa sobre todo esa pelea que tiene hoy las políticas de género, las políticas de violencia, donde ella tiene un compromiso no de ahora, de hace muchísimos años en esta tarea. Es desde ese lugar, desde este proyecto, que no termina en esta elección, porque todos, como decimos siempre, estamos contentos de estar juntos. Y estamos juntos hace bastante tiempo y pensamos seguir juntos durante mucho tiempo más. Así que para nosotros es la continuidad de un proyecto para la ciudad que nunca se confundió, que siempre tiene claro lo que plantea, que quiere una administración transparente, porque creemos que a la hora de gobernar, la transparencia es el elemento fundamental, la decencia de sus hombres. Y también destacar que con Francisco de Narváez en la provincia y con Ricardo Alfonsín, que es garantía de decencia, que es garantía de consenso, que es garantía de todo aquello que nos falta hoy en la Argentina, tenemos un compromiso para esta elección del 14 de agosto y para la elección de octubre. Y desde el lugar donde nos ponga la gente, con Ricardo Alfonsín, con todos estos amigos que serán diputados nacionales, con lo que nos pongan los vecinos en la ciudad, vamos a estar juntos para seguir trabajando en aquellos principios que tanto para el Encuentro Popular como para la Unión Cívica Radical son fundamento del accionar político. Así que yo les agradezco, estamos contentos, estamos viviendo una experiencia, yo diría, con alegría. Hemos hecho una serie de caravanas, los vecinos nos reciben en todos lados con muy buena disposición y con mucha, nos dan mucha fuerza, así que estamos muy contentos, trabajando intensamente y esperando para el domingo un resultado donde la militancia, la dirigencia, aquellos que estuvieron siempre en el mismo lugar.